La evolución de la pandemia en la comarca continúa manteniendo la misma tendencia desde que comenzara a frenar el ritmo de contagios hasta el pico de la tercera ola que se produjo después de las fiestas navideñas. Así, hoy los positivos registrados en el campo de Gibraltar son 12 más que ayer, cuando los nuevos contagios fueron nueve. Algeciras contabiliza cuatro casos más, otros cuatro se producen en los barrios: dos en Gemena, uno en La Línea y otro en San Roque. Suben los activos, es decir, aquellos que actualmente tienen coronavirus, ya que no se registra ningún curado en las últimas 24 horas, de manera que son 188 activos en el conjunto de la comarca, 57 de ellos se localizan en Algeciras. En cuanto a la tasa de incidencia, sube ligeramente en Algeciras, que pasa de 49,6 de ayer a 51,2 de hoy. También aumenta en los barrios, que este miércoles cuenta con 155,6 casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia más alta de la comarca. Y Jimena, que está en 59,6. Baja en San Roque hasta fijarse en 57 casos, mientras se mantiene sin cambios en tarifa, con 49,5. Castellar, 130,8. La Línea, con 37,7. Y Tesorillo, que sigue teniendo su tasa en cero.